Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos con lo relacionado, como cada fin de semana, pues algunas de las actividades que, bueno, tienen que ver con lo cultural, lo deportivo, lo musical, lo gastronómico, entre algunos otros temas y que, por supuesto, aquí le damos a conocer dentro de este espacio informativo de Noticias al Día, como cada semana. Y es que dentro de lo que fue este primero de septiembre y con una gran historia e incomparable tradición que se refleja año con año, dio inicio la Feria de San Pedro Cholula en su edición número 67, una fiesta que regresa a sus raíces y crece para ofrecer más tradición y alegría a los cholultecas, así como a todos sus visitantes, con diferentes actividades artísticas y culturales, además de conciertos gratuitos. Por lo tanto, no deje de visitar la Feria de Cholula de aquí hasta el próximo 18 de septiembre a cualquier hora del día. Este sábado 2 de septiembre en el Complejo Cultural Universitario CCU de la UAP a las 8 de la noche, no se pierda De Hijas de su Madre, que es sin duda la obra de teatro más divertida que llegará a los principales escenarios de toda la República Mexicana durante prácticamente todo este 2017 y que seguro pues lo hará reír hasta morir, con un elenco de lujo como Consuelo Duval, Aileen Mujica y Lourdes Munguía, entre otras no menos importantes. Y para aquellas señoritas que están por cumplir ya sus 15 años, no olviden recordarle a su familia que en la Expo Soy 15 podrán encontrar todo lo que necesitan para su evento, sea tal y como lo soñaron, pues ahí podrán elegir entre los servicios de fotografía, banquetes, invitaciones, vestidos, entre otros más, de los más destacados proveedores. El acceso es totalmente libre este sábado y domingo 2 y 3 de septiembre en el Complejo Cultural Universitario de la UAP, de 12 a 21 horas. Y bueno, pues ahí un poco de la información relacionada a algunas de las actividades que se estarán llevando a cabo durante prácticamente este fin de semana y de los cuales, si usted tiene la oportunidad de asistir, pues hágalo, visítelos ahí con su familia para que, bueno, pues disfruten en conjunto de toda su familia de estas actividades y muchas más que, por supuesto, se estarán realizando dentro de prácticamente todo el estado de Puebla. Por nuestra parte, damos paso ahora a la información relacionada, como en cada emisión, al vecino estado de Tlaxcala en cuanto pues a lo que es la información de interés general, y dentro de aquella zona que le comento, le inician actividades relacionadas al mes patrio también allá en Tlaxcala. Con la ceremonia de fijación de bandos solemnes de fiestas patrias en Palacio de Gobierno, el Congreso Local, Palacio de Justicia y el Ayuntamiento de Tlaxcala, a cargo de autoridades estatales y la iluminación alusiva al mes, comenzarán las actividades de conmemoración por el 207 aniversario de inicio de la Independencia de México. Darío Lemus Lapale, director de Cultura, Recreación y Deporte, informó que estas actividades alusivas las organiza el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Pública y con el apoyo de la 23ª Zona Militar. Para el 15 de septiembre será entrega del fuego simbólico a los presidentes de los 60 municipios en el Domo Blanco. 4 de la tarde y hasta las 10:30 de la noche, frente a Palacio de Gobierno habrá actividad artística para que posteriormente de las 10:30 a las 11 se realice todo el protocolo de la ceremonia del grito, que consiste en un desfile de banderas por parte de la zona militar, el traslado de la bandera nacional de la presidencia municipal a Palacio de Gobierno, la lectura de acta de independencia y posteriormente el grito de independencia por parte del ciudadano gobernador. El desfile cívico-militar a realizarse el sábado 16 de septiembre contará con la participación de 50 contingentes, el cual arrancará a las 10 de la mañana en las escalinatas de los héroes. Durante el mes patrio se realizarán las ceremonias cívicas de arrío e izamiento a la bandera nacional con la participación de las autoridades de los 60 municipios en la Plaza de la Constitución. Con ello, se busca reforzar los valores cívicos entre los tlaxcaltecas. Una de las preocupaciones del gobernador del estado es de que la sociedad se involucre en esas actividades culturales, cívicas, históricas, para que reforcemos nuestra identidad nacional y nuestra identidad como tlaxcaltecas.
Lemus Tlapale invitó a la población a sumarse a los festejos para recordar a los héroes que dieron patria y libertad al pueblo mexicano. En una nota más, dentro de lo que es la información de interés general, desarrolla Asociación Civil campaña para prevenir enfermedades de transmisión sexual. La idea de hacer una detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual, como el virus del VIH y sífilis, la Asociación Civil Buscador de Sueños desarrolla la campaña Quédate con Nosotros en los municipios de Apizaco, Tlaxcala y Chautempan, donde se harán pruebas con personal debidamente capacitado, señaló el responsable de estas jornadas, Julio César Conde. Es una continuación de la campaña del año pasado, solamente que este año agregamos a nuestras pruebas de detección de VIH, sífilis, porque bueno, nuestra idea como organización es integrar más infecciones de transmisión sexual para detectar a las personas. La idea de esta parte del proyecto, sobre todo de VIH, es porque en el estado ocupamos el quinto lugar a nivel nacional con detecciones tardías. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas se detectan ya en fase de SIDA y entonces a veces pues fallecen. Señaló que la meta es incrementar el número de pruebas y concientizar a la población cuidando su salud sexual. Nuestra meta es de diagnosticar a 11 personas, porque ya vamos a aumentamos el número de pruebas, vamos a hacer 400 pruebas rápidas duales, donde si la persona no vive con, no se detecta como con VIH, posiblemente la podamos detectar con sífilis. ¿Por qué estamos agregando sífilis? Porque en la sífilis casi no hay síntomas, y entonces, así como tampoco con el VIH, pero entonces la sífilis es mucho más, avanza mucho más rápido la bacteria, que si se detecta a tiempo, entonces puede ser curable. La campaña de detección se llevará a cabo durante los meses de agosto a diciembre en las plazas públicas de los municipios ya señalados. Por otro lado, respalda ITJ a jóvenes emprendedores de Nativitas, Zacatelco y varios municipios más. En Tlaxcala, cada mes, 10 proyectos de jóvenes reciben el respaldo del gobierno del estado, de acuerdo a lo comentado por el director del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, el ITJ, Néstor Flores Hernández, durante el acto de clausura de la Expo Emprendedores 2017, que tuvo lugar en el Centro Histórico de la capital, en donde los jóvenes presentaron productos y servicios como la elaboración de materiales para construcción, productos derivados del maguey, hortalizas de huertos caseros y elaboración de vinos. Los participantes en la expo pertenecen a los municipios de Tlaxcala, Huamantla, San Pablo del Monte, Apizaco, Chautempan, Yauquemecan, Zacatelco y Nativitas, por mencionar algunos. En otra más de las notas, dentro de lo que respecta a este primer bloque de información y por supuesto dentro de esta emisión de este fin de semana, ya viernes 1 de septiembre, fuertes lluvias provocan daños a obra inaugurada en 2016 en Tlalancaleca. Las lluvias de los últimos días provocaron afectaciones en la obra millonaria inaugurada en marzo del 2016 en el acceso a la ex hacienda de Chautla, y que fuera inaugurada por la administración estatal anterior con una inversión de 72.9 millones de pesos para una distancia que recorre de la autopista México-Puebla a la ex hacienda, ya le comentaba, de Chautla, con un aproximado de 2.3 kilómetros de largo. Al respecto, pues bueno, ya las autoridades municipales han notificado al área de infraestructura del estado, por lo que solo se espera que se designe el recurso para realizar los trabajos. En otra más de las notas, continuando dentro de lo que es aquella región de San Martín Texmelucan, y por supuesto dándole continuidad pues a este espacio informativo, adeuda Texmelucan nómina al Centro de Salud de Servicios Ampliados. El regidor de Fomento Económico, Marco Antonio Escobedo Gutiérrez, dio a conocer que el Ayuntamiento de Texmelucan, de San Martín Texmelucan, no cuenta con el pago de 1 millón de pesos
correspondiente a la nómina de este año del Centro de Salud de Servicios Ampliados, CESA, por lo que podría hacerse acreedor a una sanción debido al incumplimiento del convenio de colaboración que la comuna firmó con el gobierno del estado y que incluso podría dejar de funcionar. Finalmente, lamentó que el ayuntamiento caiga en gastos excesivos y que no se cuente con recursos para cumplir con el convenio, además de que no se haya aplicado la política de austeridad que se prometió. Pues ahí esta situación generada y respecto a lo que es el CESA allá en Texmelucan. Ya para ir finalizando este primer bloque de noticias, inician en Texmelucan actividades relacionadas al mes patrio. Este viernes el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, acompañado de su cuerpo de regidores y la comisión de festejos del centenario del mercado municipal Domingo Arenas, recorrió la avenida Libertad y calles del centro de la ciudad para realizar la pega del bando solemne de Fiestas Patrias 2017, iniciando de manera oficial los festejos del mes patrio, de los cuales las autoridades señalaron el deber de fomentar, que se debe de fomentar en un clima de fervor patrio y con responsabilidad social, dichos festejos que nos deben hacer sentir más arraigados y prestos a defender nuestra soberanía. Y bueno, pues de esta manera, con esta nota relacionada a este tema de los festejos patrios, nosotros concluimos este primer bloque de información. Vamos a una muy breve pausa, continuamos con más aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Con el apoyo del Ayuntamiento de Domingo Arenas, que encabeza Francisco Meneses Muñoz, así como de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, el pasado domingo 27 de agosto, el Grupo Social Domingo Arenas AC llevó a cabo la entrega de fertilizante y un tercer tractor a productores del campo del municipio, quienes agradecieron el apoyo obtenido. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar, con solo ser amable, no sabe cuánto puede ayudar. Gracias. De nada. Gracias por continuar con nosotros y damos paso a este segundo bloque de información en lo referente, usted ya lo sabe, a algunos de los municipios del octavo distrito. Y iniciamos con lo referente al municipio de Coronango, en donde se invierten 6 millones de pesos, en el complejo de seguridad pública. Y es que con una inversión superior a los 6 millones de pesos, Hermelinda Makoto Chapuli, presidenta de Coronango, puso en marcha la construcción del complejo de seguridad pública y vial, el cual se efectuará en dos etapas y promete ser un escenario de primer nivel
nivel para mejorar la seguridad en la demarcación. En la primera etapa se contempla construir módulos de atención ciudadana y de recaudación, sala de capacitación y usos múltiples, así como oficinas de juez calificador y 4 celdas de área preventiva, un cubículo para médico legista y área de procedimiento, además de vestidores y regaderas para el personal, depósito de armamento, oficinas de comisaría, centro de monitoreo, análisis y estrategias, mientras que en la segunda etapa se prevé la colocación de cámaras en los accesos principales a la demarcación. Y en una más de las notas también relacionada a aquel municipio, fuertes lluvias continúan causando estragos en las vialidades y ahora también le tocó al municipio de Coronango. Y es que bueno, pues las intensas lluvias provocaron un hundimiento en el acceso a la segunda sección de la unidad habitacional Misiones de San Francisco, ubicado en el municipio de Coronango, y tras una revisión, personal de Obras Públicas y Seguridad Pública confirmaron un hundimiento causado por las lluvias registradas durante los últimos días. El socavón de aproximadamente 1 metro de profundidad fue reparado por personal de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento, mientras que elementos de la Comisaría de Seguridad Pública acordonaron el lugar para evitar algún accidente. En otra más de las notas, dentro de otro de los municipios correspondientes al octavo distrito, se realiza en Xoxtla caravana de servicios y acciones de prevención, con el objetivo de fomentar una cultura de la legalidad y la proximidad social. El secretario general de gobierno, Diodoro Carrasco Altamirano, y Miguel Ángel Hernández Ramírez, presidente municipal de San Miguel Xoxtla, dieron inicio este día a la caravana de acciones de prevención con servicios completamente gratuitos este jueves y hoy viernes. Y al respecto, el alcalde de Xoxtla agradeció el apoyo y el interés por parte del gobierno de Antonio Gali Fayad para devolver la paz y la tranquilidad a los municipios, y mencionó la importancia de la seguridad pública como parte esencial del bienestar de la sociedad, por lo que ratificó su compromiso de trabajo en el tema de seguridad en con la SEDENA, la Policía Federal y el Gobierno del Estado para atacar el robo de combustible y su venta, así como la prevención del delito. Cambiando a otra información, a otro municipio, Ayuntamiento lleva a cabo campaña de vacunación canina en Domingo Arenas. En días pasados, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Francisco Meneses Muñoz, a través de la Regiduría de Salud a cargo de Margarita Pérez Martínez, en coordinación de la Jurisdicción Sanitaria número 5, llevaron a cabo una jornada de vacunación canina en el municipio con 5 puntos de atención, en donde decenas de ciudadanos responsables en el cuidado de sus mascotas acudieron para que se les aplicara de manera gratuita este servicio a sus canes. Pues ahí algunas de las imágenes de esta vacunación realizada a todas las mascotas allá en Domingo Arenas. Y ya para ir cerrando con la información, autoridades de Huejotzingo y comité organizador realizan pega de bandos de Fiestas Patrias 2017. Muchas gracias al comité que ya fue presentado, a Heriberto Ramírez Herón, a Sonia Morante Ibarra, a Oscar Morales Sánchez, a Adrián Navarro Alonso y a Alberto Pérez Bois. A todos ellos mi reconocimiento por la organización y por apoyarnos para organizar lo que son los festejos relacionados con nuestra independencia. El mes de septiembre, el mes patrio, nos exhorta a que renovemos el compromiso que tenemos como mexicanos, y de igual forma, y en ese sentido, nos invita a que podamos tener a alguien que nos represente de manera responsable, con esa juventud y con esa belleza, representando por supuesto a los huejotzingas, como lo es también la reina de las fiestas patrias, quien en esta ocasión tiene esa responsabilidad, y por supuesto algo que para muchas señoritas es un orgullo de representarlas en el año 2017. Mi reconocimiento también y mi felicitación a Daniela Tezcucano González. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Ya han mencionado, como bien lo decía el secretario general del Ayuntamiento, Gregorio Romero Oliver, el programa de manera general de lo que serán los festejos patrios, en donde tendremos la oportunidad de poder llevar a cabo diferentes actividades culturales, artísticas, deportivas,
bailes regionales y por supuesto también debemos aprovechar esta mañana tan importante como lo es el inicio del mes patrio, el mes de septiembre. Es así como terminamos, finalizamos una emisión más de este espacio de Noticias al Día. Les recuerdo, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión. Y por supuesto, no olvide seguirnos en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Estamos como Garco Producciones. Ahí podrá encontrar una más amplia información referente, pues ahí, a los sucesos que se registren de manera regional, estatal, nacional, incluso internacional, obviamente si estos últimos tienen alguna relación con nuestro país. De esta manera finalizamos esta emisión. Pásela muy bien, recuerde acudir, aprovechar los diferentes eventos, las diferentes actividades que se registren en el lugar en donde usted se encuentra y por supuesto también si tiene alguna oportunidad de salir fuera de su municipio, hágalo y visite algunas otras actividades, acciones que se realicen en Puebla Capital o en dentro de algunos de los municipios que aquí al inicio de esta emisión y como cada viernes, pues le vamos dando a conocer. Pásenla muy bien, que tenga un gran fin de semana. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.